Compartirlo, sí. Toto Caputo, confirmado ahora sí, sí, claro. Ministro de Economía, tuiteó y le está dando la bienvenida. Yo voy a leer el tuit de él. A ver. De Luis Toto Caputo. Bienvenido Joaquín Cotani al equipo. Mira. Excelente economista, gran persona, sí, sí. Bla, bla, bla. No especifica qué cargo. Sí, sí. Bueno, él es una... Daría la impresión que es un vice... Es un él fue, pero hay especulaciones. Fue secretario de finanzas o subsecretario de finanzas durante la gestión de Cavallo, sí, claro. Cordobés, hombre de la Fundación Mediterránea, absolutamente. Muchos vínculos en Wall Street, porque él se fue, digamos, a trabajar allí, fue asesor y trabajó muchos años. Así que es un hombre, yo te diría, muy del palo financiero. Claro. ¿No? Bueno, en el tuit Toto Caputo dice... uno de los artífices silenciosos de los mejores momentos de la década del 90. Claro, bueno, claro. Claro, claro, elogia esto. Digamos, sí, sí, por supuesto. No era de los funcionarios estrella de los 90, claro. Era joven, bajo perfil, pero un tipo muy serio, muy serio, muy respetado, por supuesto. Muy respetado en el mercado. Viene un ministerio de economía financiero. Bueno, es que vos fijate, Nelson, que en ese sentido tenemos un ministro de Economía que en alguna medida promueve que le saquen responsabilidades, que no sea economía, el tema, ¿no? Claro, que industria se lo lleve el otra área, energía, que le dejen a él, digamos, tema financiero y supongo yo la Secretaría de Hacienda. ¿No? Claro, claro, por supuesto. Así que bueno. Pero la pregunta ahí es, ¿tiene que ser un ministerio entonces o podría ser una Secretaría de Hacienda? ¿Viste? Es raro todo. Bueno, ¿no? Sí, qué sé yo. Alguien tiene que hablar también con el Fondo Monetario. Sí, claro. Pará. ¿Sabés quién va a ser el ministro de Economía, Willy Wonka? Sí, me imagino. Javier, pará. Escuchen a Wisconsin Coan. Sí, sí, sí. Hoy nos vemos esta noche, Ale. Claro, ¿Quién va a ser el ministro de Economía del futuro gobierno? Claro. Javier Milei. Muy bueno, claro. El ministro de Economía es Toto Caputo, Ale. El padre del modelo. Escúchame, vos te sentís. ¿Vos te acordás en los 90 cuando había esa discusión? ¿Quién es el padre del modelo? ¿Ximena o Cavallo? Acá no tiene que haber dudas. Es uno. Es Leónidas. Muy bueno. Es el Leónidas. Escuchame una cosa. ¿Cómo estás, Alejandro? Vos te sentís un poco el dueño de la criatura, el padre de la criatura, ¿no? Bueno, también. Voy a responder como Bernie Neustadt en el año 95. A ver. Yo soy accionista de este triunfo. ¡Epa! ¡Opa! ¿Te gustaría ser el Neustadt de Milei? ¿Te gustaría ser el Neustadt de Milei? Sí. Mirá que no lo terminaron queriendo mucho. Doña Pocha, ¿lo dejamos ahí? Yo te digo una cosa, Ale. Yo sé, y hemos hablado alguna vez en privado. Yo sé que vos tenés tus ideas en el fondo. Siempre fueron muy parecidas a las de Milei. Muy bueno. Vos siempre estuviste con el sector privado. Claro, muy bien. Tenía un siempre. No podíamos. Pero siempre, ¿no? ¿Cómo me ves? Fanta siempre. Y de hecho, siempre cuando nosotros no podíamos pasar ni por la puerta de los canales, Fanta nos invitaba. Yo les abrí la puerta. Nos invitaba. Sí, pero. Les maté el hambre. Bueno. ¿Cómo me ves? No te agrandes chacadito. Sucediendo a Pujaro en Santa Fe. 2027. Te habían propuesto y lo no tiramos en joda, se va a dar, Totalmente, pero cuidado. Lo que nace acá después. Si te habían propuesto, pero, vale. O sea, vos te sentís el padre de la criatura, ¿no es cierto, Alejandro? El que puso la semillita. ¡Epa! Te perdiste una senaduría. Senador Fantino. No, pero vos sabés que eso hablando para siempre, eso hablando con Javier, con Macri también. Con Javier, qué familiaridad. Me decían que el Congreso es mucho más tóxico que otros lugares de poder. Sí, claro. Porque es como que llegás con las ganas y el Congreso te la baja. Sí, te baja todo, la energía. Todo, mal. Todo, sí, porque claro. Tenés que estar en comisión, tenés que estar en la rosca. Es un animal suelto permanente. Claro, efectivamente. Sí, pero... menos divertido. Sí, claro. Animales sueltos tienen más PNT. No, sí. No, no es te como. Creas, no, hay mucha PNT ahí también. Es un animal suelto como el de la primera época. Claro. Que era divertido, claro. ¿No? Después vino otra cosa. El de
No, eso era Mar de Fondo. No, Mar de Fondo. En la época que estábamos con Flavito Mendoza, con Poquito Silly. Animales sueltos de la primera época. Lógico, ¿no? Un market. Era, claro, era un solo. Era, era una fauna. Alejandro, la fauna. Inventamos a Ricky Ford. Sí, claro. Ahí sí, también sí. Lo inventamos a Ricky Ford. A Fariña. Claro. Ale, pero vendenos tu programa que va a ir Willy. Claro, ¿qué le vas a preguntar a Willy? Claro. Bueno, ¿cuáles son tus esas preguntas que vos haces a fondo, Alejandro? Vos sabés que están todos ahora hablando de que viene la estanflación. Sí. Yo estoy leyendo todas declaraciones de Diana Mondino, claro, de Milei, todas declaraciones derrotistas. Mirá. ¿Qué es? ¿Para dejar la vara ahí? Epa, qué pregunta, mirá. Voy a ir al hueso, Willy. A ver. Voy a ser como el carnicero de mi barrio. ¿Se vienen 2 años de gradualismo? Dije la mala palabra. ¿Qué más mala palabra? Y a mí me parece, Ale, que un poco de gradualismo va a haber que imponer, ¿no? Tal vez menos que antes, pero está la sociedad muy golpeada. Claro, mirá qué respuesta te dio Willy. Me parece que va a haber un solo halcón. Sí, sí. Vuelve Carolina Stanley. Solo halcón, se llama, ¿no? Javier Milei. Los demás son todos más palomas. Más palomas, Caputo es paloma. Son palomas. Sí, todo, por supuesto. Mirá, qué respuesta te dio Willy Coa. Eso me parece que título, Alejandro. Tremendo. Título. Depende, Ale, del acuerdo político que se logre, ¿viste? Estaba leyendo que ahí va por Randazzo. Al final lo deja Ritondo. ¿Lo deja Arafo de Ritondo? Mirá, así que desoye la oferta de Cristina. Mamita. Cristina le hizo totalmente una oferta. ¿Cuál fue la oferta que no puede rechazar? Y que vaya gente de él. Claro. Poner legisladores propios. Tremendo. Cristina con tal de que no. Yo la reveo a Marcelita Pagano ahí. Sí, después está Martín Menem. Claro, Martín Menem, sí. Hay otro más que ¿Cómo estás atento a todo, Alejandro? Está moviendo. ¿Esta noche a qué hora más o menos, Willy? No sé, vos me mandás remisa acá a la radio. Sabrás vos, Alejandro. Impresionante. Hoy grabamos el programa para Canal 9, ese. Exacto, tengo tantos curros de programas que. No. El sábado. Se hace en el Palacio San Miguel. Totalmente. Ahí cenamos para el programa el sábado de Canal 9. Exacto. Y ahí soy Pacho, ¿no? Termina el programa. Algo corriendo. Yo te diría 7:45. No puedo, Alejandro. No puedo. Déjalo a Beto Valdés. Alejandro, hoy la rompe. Esto no viene los jueves. La rompe. Otro que se pegó el rack. Bueno, vamos a grabar una comida ahí. Qué va. La vas a pasar fenomenal. Espectacular. Gran programa. Me imagino. El sábado te quiero invitar un día. Y no puedo, soy el corresponsal. Deja el corresponsal. Pero el jueves tiene que trabajar. No podía. Trabajar en dos canales a la vez. No, ya le dije lo mismo a Mirta, así que imposible. Imposible. ¿Cuánto va a venir, querido? No, y no puedo, Mirta, estamos en el mismo horario. Ya totalmente. También me cortó el rostro. Está bien, querido. Le mandamos un saludo a Ceci Bufflet. Que nos escucha, sí, que un beso grande. Fenomenal, gran Ceci. Bueno, Carlos, ¿cómo estamos, querido? Hola, ¿qué tal, Nelson? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No. Extrañamos, Carlitos, en la tele esta semana. Yo, la verdad que no. Sí, me imagino. Sí. Te extrañamos el martes. Excelentemente, Pancho Olivera, pero reconozcamos que la gente cuando puso... Se personaliza. Claro, quería verlo a Carlos después de lo que fue toda la elección y demás. Claro, lo que venía pasando, el viaje a Estados Unidos, todo eso. Y las intrigas que hay. Totalmente, así que además extrañamos también Telenoche, sí. Claro, a lo mejor estás con muchísima más información, juntando muchísima información para golpear la mesa la semana que viene. Creo que la preocupación general es cómo cuidamos a Papá Noel cuando venga para las fiestas. Sí. Porque ¿vendrá? apenas baje con el trineo, van a carnear a todos los renos. Totalmente. Hasta los cuernos. Sí. Hay que darle seguridad a Papá Noel. Ni los cuernos del reno se van a salvar. No queda nada. Sí. Hay un bream. Imagínate lo que va a hacer. Tremendo. Bueno, gracias a Ricardo. Dice: hola, Carlos Genio. Te mando un abrazo. Pregunta para el presidente electo. ¿Van a sacar los escáneres de Seiza? Sí. Que traes dos remeras y un celular y te tratan como un delincuente. Claro. La preocupación de la gente. Sí, ojalá. Carlos Alberto Castiñeiras nos manda saludos. Jorge también, Silvia Schneider, Ana Ullúa, Enrique dice: hola, Carlos, quiero felicitarte por todo el humor que nos das a los oyentes. Gran compañía aquí en la Patagonia. Qué bueno. Saludos y abrazo gigante. Sí. El amigo Mario Famá dice: esta semana, pobre, estuviste.
No me leíste ni un chiste. Claro, Mario, Carlos, tranquilo, tranquilo. Bueno, estuviste con mucho trabajo. Muy picante. Estuviste mucho trabajo. Sí, claro. Sí, claro. Pongan celosos. Claro. A ver qué nos tira. Tranquilo. Sí. Bueno, cuidado, 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 con Mario. Sí, cuidado. Porque nos tiras cosas fuertes. Sí, claro, claro. Atente, atente. Sí. Atente. Estaban reunidos Berta y Cacho, mirá, pensando que dentro de poco cumplirían 25 años de casados. Sí. En eso Berta le dice a su marido: Chuchi, estamos de aniversario, 25 años, me gustaría hacer algo que hace tiempo no hago. Genial, cállate. ¿No? Sonámbulo, resentido, mientras desayunan, le dice la mujer al marido en tono de reclamo: ¿Sabes qué? Anoche cuando dormías me estabas insultando. Ah, ¿y quién te dijo que dormía? No.